AI is trying to aggregate all of the different genetic tests in the world, and we're trying to bring clinically useful genetic material into the hands of physicians and doctors to empower them to provide results for patients. Currently, we are developing the test both here in Chile as well as in California and in the United States. We have two mirror operations, so we have laboratories in both locations producing the exact same results. Currently, the test is not available. It will become available at the end of this year in the fourth quarter. But the test is designed for anybody, all patients, anybody who's interested in it. In everyone's genome, there's information that's kept there. And by sequencing your DNA, we can access that information and better understand diseases and better impact medicine in the future. So it's sort of unlocking the key of your genome and improving the quality of healthcare worldwide. Bueno, nosotros junto con Invitae pensamos que este es un test que va a ayudar tremendamente al médico a dirigir los tratamientos diagnósticos de enfermedades e incluso prevenir enfermedades, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de personas con problemas de colesterol alto, etcétera, estos tests le pueden ayudar al médico a cambiar el estilo de vida de las personas, ayudarlos a cambiar su alimentación, a hacer más ejercicio, etcétera. De manera que es una batería de test que realmente en el futuro van a ser tremendamente útiles en la medicina. Bueno, como tú dices, Invitae recién se instaló aquí en la fundación. Estamos en un proceso de marcha blanca, han traído equipos muy sofisticados acá a la fundación que estamos muy contentos de tenerlos acá, pero estamos ensayando, esto está comenzando acá en Chile, ya todavía no estamos en condiciones de recibir muestras de pacientes, pero esperamos que de aquí a fin de año podamos recibir muestras no solamente de aquí a Chile, sino que del resto de América Latina. La verdad es que eso deberían contestarlo ellos, pero en conversaciones que hemos tenido, ellos han apreciado mucho la infraestructura que tenemos acá, no solo en Chile, sino que en nuestra fundación, desde el punto de vista no solamente de equipamiento, sino que también desde el punto de vista de personal científico. Tenemos una cantidad de profesionales muy aptos para poder apoyar la labor de Invitae aquí en Chile. Hay buenas comunicaciones, buenos sistemas de internet, etcétera, de manera que un buen ambiente de negocios también, que es lo que a ellos les interesa. Así que yo creo que hay una serie de particularidades que Invitae se fijó para venir a instalarse aquí en Chile. Absolutamente. Lo que tienen que hacer es, en este momento en Chile no está disponible, pero sí está disponible en Estados Unidos. El test demora tener los resultados alrededor de 2 semanas. Y para poder hacerlo, lo único que tienen que hacer es entrar a la página web de Invitae, que es www.invitae.com. Y ahí están todas las instrucciones de cómo sacarse la muestra. Esto obviamente necesita el consentimiento de un médico. Y cómo enviar las muestras a Estados Unidos para ser ensayadas. En este momento pueden llegar mandar muestras a Estados Unidos por empresas de correo rápido. Todas las especificaciones están, como digo, en la página web de Invitae. Todos los tests que hay disponibles, alrededor de 260 tests, salen $1,500. Y
Invitae está trabajando fuertemente para poder bajar el costo de estos ensayos y ellos piensan que en un tiempo razonable el precio se va a reducir dramáticamente.